Hola, ¿cómo les va? Y me pidieron un montón de veces si podía explicar cómo grabar un vinilo o un cassette a la computadora. Así que hoy vamos a ir paso por paso, pero lujo de detalles te voy a dar. Así que no te vayas. Cuando vos querés grabar música a tu computadora o transferir vinilos o cassettes, vas a tener que tener ciertas cosas y seguramente vas a tener que invertir unos mangos. Si es de casetera, necesitas que la casetera sea estéreo. Para empezar. Entonces, puedes tener una casetera que sea un modulito como este, un componente. O podés tener un boombox. ¿Te acordás los boombox estéreo? Las caseteras esas grandotas. Bueno, cualquier cosa que sea estéreo. Usualmente esas caseteras tienen atrás entrada y salida. Entonces vos vas a tener que usar de donde sale la señal de la casetera, de lo que vos conectarías a tu amplificador. Entonces, ¿qué cable vas a tener que usar para eso? Normalmente es un cable RCA, lo que se llama el cable de fono, que es uno rojo y uno blanco. Entonces, las terminales de la casetera seguramente son una roja o una blanca. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es entrar a la computadora saliendo de la casetera. Pero no hay nada para conectar a la laptop, por ejemplo. Porque lo único que tenés de la laptop que es de sonido es la entrada auricular chiquitita. Si tenés una computadora desktop, digamos el tower, y tenés una muy buena placa de sonido que está preparada para capturar, seguramente tenés un line-in. Entonces, el line-in puede ser de dos formas. Puede ser un mini plug chiquito, como el de la computadora, un auricular, que usualmente es estéreo. Y el de la casetera normalmente es un fono, digamos que tiene los dos, el rojo y el blanco. Entonces, ¿qué es lo que vas a necesitar? En este caso específico, un cable que vaya del derecho e izquierdo, rojo y blanco, al un estéreo mini plug. Se llaman así. El punto es que la mayoría de nosotros no tenemos una computadora con placa de sonido que capture. O en su defecto, las que vienen genéricas de las computadoras son malísimas. Entonces, lo que lográs es que el sonido sea asqueroso y la calidad. Entonces, si vos estás bajando en tiempo real para colmo un vinilo o un cassette y después suena para atrás, entonces, salvo que tengas un tower que tenga una capturadora de audio que sea súper, súper, súper buena, estás en la misma que yo. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Vas a necesitar algo que se llama una interfase de audio. ¿Cuál es el precio de una interfase de audio? Y bueno, puede ir de 40 libras a 50.000 libras. Es así de simple. Entonces, ¿cuáles te recomiendo yo? Te voy a recomendar la que yo uso siempre para grabar todas estas cosas, que es la Audient Evo 4. En eBay, en Amazon, nueva cuesta aproximadamente 90 libras. En eBay la conseguís a veces hasta por 40. Yo vi que en Argentina las venden el equivalente a $350. No la compres, porque no lo vale. Te lo están cobrando tres veces lo que cuesta. Entonces, te va a costar más barato comprárselo un niato en eBay y que te la mandes desde afuera, pagando los impuestos. Y todo, capaz la terminás pagando, no sé, $100, que estar pagando en un niato en Argentina $350 por algo que no lo vale, pero ni loco. Esa interfaz de audio tiene dos canales, que es todo lo que necesitas. Estéreo, dos canales. Entonces, en ese caso, vas a necesitar un cable de fono rojo y blanco que vaya a la interfaz de audio, que la interfaz de audio usa los que se llaman los jack 1 cuarto, que son los más grandotes, que también es uno rojo y blanco. Entonces lo conectas. Entonces, ¿qué hace la interfaz de audio? La interfaz de audio entra a la computadora por USB. Usualmente las interfaces de audio están preparadas para tener un sonido óptimo y la Audient tiene un sonido. A ver, todo lo que es interfaz de audio, que vos leas un review y no te digan que tiene un soplido de la hostia, pues hay unas que son muy berretas y tienen un soplido terrible. Pero te diría que hasta un Scarlett,
que es súper barata, te sirve. Anda algo simple. Yo iría por la Audient. Pero yo, ese soy yo. ¿No? ¿Por qué? Porque Nivea la conseguí por 40 libras. Que 40 libras son nada. Entonces, eso te va a ser de puente entre la casetera y la computadora. Entonces ya tenés problema solucionado. El Audient no te viene con el cable para conectar la casetera, te lo digo ya. Viene solamente con el USB para conectar a la computadora. En Mac es la misma historieta. Digamos, es indistinto Mac o PC. Entonces, ya tenés solucionado el problema de cómo entramos a la computadora. Ahora, ¿qué pasa si tenés una bandeja giradiscos? Porque en ese caso, si tu bandeja giradiscos no tiene un selector, como la mía, que diga PhonoLine, tenés un segundo problema. Si vos tenés una bandeja tradicional, la tenés conectada a un amplificador. Entonces, vos no salís de la bandeja a la interfaz de audio. Vos salís del amplificador a la interfaz de audio. Entonces, ¿de qué salida salís del amplificador? Tenés dos opciones. O salís del line out o pre-out, si es que tu amplificador lo tiene. Algunos lo tienen, otros no. Acordate que cuando es un line out, usualmente el volumen de tu amplificador y el grave agudo no funcionan más, porque eso es una salida flat, que es para grabar. Se supone que vos tenés que controlar todo desde donde estás recibiendo, ¿no? Eso se usa a veces, ponele, para una unidad de potencia. Pero no vayamos por las ramas. Vos lo único que tenés que saber es que hay ciertas salidas de los amplificadores que todo lo que vos toques grave, agudo o volumen no van a modificar la señal de esa salida. Entonces, de ese line out vas a la interfaz de audio. Segunda opción, no tenés line out. El amplificador es un, digamos, no está pensado para agregarle nada. Vas a la de casetera y la casetera tiene el play y el rec. Salís de la casetera a la interfaz de audio. Entonces, tu bandeja está conectada al amplificador. El amplificador va a la interfaz de audio. Problema solucionado. ¿Qué pasa si vos tenés una bandeja que tenga la opción de tener un preamplificador? Que vos tenés la bandeja conectada a parlantes potenciados, por ejemplo. Bueno, lo mismo. Vas en modo de line en la bandeja, conectás la bandeja a la interfaz de audio. Entonces, en todos los casos, tenés el problema solucionado. Entonces, ya tenés la bandeja o la casetera, tenés el cassette o el vinilo que vos querés bajar, tenés la interfaz de audio que te va a ayudar a entrar a tu computadora con un sonido divino. Limpia primero el vinilo. Limpialo. Alcohol isopropílico, agua y jabón. Elegí lo que a vos se te cante. A ver, si el disco tiene frito antemano, no se lo vas a sacar. Pero por lo menos sacale todo el polvo y la mugre que pueden hacer que la púa se haga un pullover punto inglés cada vez que vos... Bueno. En el caso de la casetera, agarrás un poquito de isopropílico con un hisopo y tratá de limpiarle el cabezal y la ruedita y todo lo que tire mugre. ¿Por qué vas a estar grabando? Entonces, lo querés hacer una sola vez, porque vos, tal vez vas a tardar un montón de tiempo en hacerlo. Entonces, ya tenés el vinilo o el cassette, sabés cómo conectarlo, tenés el cable. ¿Cómo sorongo entro a la computadora? Bueno, hay un programa que es gratis que se llama Audacity. Entonces, te lo voy a mostrar con screenshots y te voy a poner leyendas de cómo tenés que setear tu Audacity para grabar. Cuando termine de mostrarte todo el seteo, vuelvo y seguimos hablando. Bueno, y ahora entramos en esta sección en la cual te voy a mostrar todo lo que tiene que ver con el software de Audacity, que es el software que vos vas a usar para grabar el vinilo o el cassette a tu computadora. Entonces, básicamente tenés que ir a audacityteam.org. Yo igualmente te voy a dejar el link en la descripción. Y tenés que apretar en este botoncito que dice Download Audacity 3.6.1. Y en lo que nos concierne a esto, ya está. Entonces, ahora vamos a pasar a todos los pasos que vos tenés que seguir cuando lo instalás. Entonces, le das doble clic al archivito y te va a salir de una elegir el idioma. Elegí español, dejarlo en inglés, como a vos más te guste. La siguiente pantalla
va a ser bienvenido al asistente de instalación de Audacity. Este programa, bla, 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 bla. De ahí te vas a apretar en siguiente. Y dice, seleccione carpeta de destino. Ya está prefijado que va a ser, en el caso de Windows, el C Program Files Audacity, o como se llame en español o en el idioma que vos estés. Entonces abajo te va a decir cuánto espacio necesitas. Fíjate que abajo dice, se requieren al menos 80.1 megabytes de espacio en el libre en el disco. Dudo mucho que no tengas ese espacio. Le damos a siguiente. En el siguiente dice, seleccione las tareas adicionales. Como vos no lo estás reinstalando en teoría, no tenés que hacer clic en desea restablecer preferencias. Y yo haría clic en crear un acceso directo en el escritorio, porque es de donde vos lo vas a abrir. Le damos a siguiente. Listo para instalar. Te pone un resumen de lo que vos le dijiste que sí en lo anterior y apretás instalar. Va a ser todo el proceso de instalación con la barrita azul y todo eso. Y te va a decir en la última pantalla, completando la instalación de Audacity. Va a estar señalizado el cuadradito de ejecutar Audacity. Si querés ejecutarlo de una, lo ejecutás. Si no, lo descliqueás. Entonces, cuando vos le des doble clic por primera vez al programa que vos ya tenés en el escritorio, te va a empezar a escanear en caso de que vos tengas VST. Los VST, si no sabes lo que es un VST, obvia lo que te estoy diciendo. Si sabes lo que es un VST, te va a empezar a escanear todas las carpetas de Steinberg y las carpetas de Waves y las carpetas de Isotop y todo eso para saber qué plugins vos vas a estar usando adicionales a los que trae Audacity. Si no tenés ningún plugin o nada de eso, obvia lo que te estoy diciendo completamente, porque es un mundo en el cual te aseguro no te querés meter. Cuando termina toda la instalación y que te hizo toda la barrida para saber si vos tenés plugins, se te va a abrir la última pantalla, te va a poner una ventanita que dice comprobación de actualizaciones, aceptás y te va a buscar si hay algún tipo de update o actualización. Y la pantalla siguiente, señoras y señores, es el programa abierto. Entonces, fue tan simple como eso toda la instalación. Como ves, no es nada del otro mundo. Y ahora vamos a ir con el programa en sí. Bueno, y acá estamos con el programa por primera vez abierto, que yo sé que te va a dar un montón de miedo, pero vamos a ir paso por paso con todo. Acá arriba tenés pausa, play, stop, adelante, atrás, grabar, loop. Loop es que repita una parte de la canción indefinidamente. Y después tenés que ir a editar, preferencias. Entonces, el primer punto que vamos a encontrar es configuración de audio. Configuración de audio, en la parte de reproducción, vas a poner por dónde querés que el sonido salga. En mi caso, como yo tengo una interfase de dos canales, que es estéreo, por ende tiene la salida es derecho, izquierdo y eso es todo. Yo elegí el main output 1 y 2 de mi interfase de audio. La parte de grabación es por dónde va a entrar a tu interfase. Entonces, en mi caso, como también tengo dos canales, va a entrar por el canal 1 y 2, derecho e izquierdo, porque estamos grabando algo en estéreo. Canales, obviamente, estéreo. Si esto está en mono, cámbialo a estéreo. Y calidad, vas a grabar en calidad CD. La calidad CD es 16 bits, 44100. Entonces, vos vas a ver que acá tenés un montón de otras opciones. 44100, 16 bits, es lo que tenés que poner. Si sos una persona con mucho conocimiento, bueno, este video no te va a ser de mucha ayuda, pues ya sabes cómo grabar. Entonces yo presupongo que como no tenés suficiente conocimiento como para saber qué es esto, yo te digo básicamente que lo dejes así y no lo toques más. Después, te vas a la de grabación y activas las primeras dos. Reproducción y monitorización acústica de entrada. Yo la voy a sacar, pero vos la tenés que dejar cliqueada. ¿Por qué yo la estoy descliqueando? Porque como yo estoy grabando por OBS, me produce un doble flanger y me vuelve loco. Entonces, para que vos no escuches una cosa con un terrible eco, yo lo voy a descliquear, pero vos lo tenés que cliquear. Después, dispositivos MIDI, no te preocupes. Calidad, no te preocupes. Interfaz, acá tenés para cambiar español o a lo que quieras. Y el resto realmente no tenés que tocar nada. Déjalo como está. Ponés aceptar. Acá vos verás que si yo cliqueo en el microfonito, tengo habilitar monitorización silenciosa, que es lo que yo estoy poniendo porque yo quiero saber más o menos cómo va a sonar lo que voy a grabar. Entonces,
más o menos ya tenés todo configurado. Acá tenés la barra para mover la canción para arriba, para abajo. Eso ya lo vamos a ver. Entonces vas a pistas, agregar nueva pista de audio estéreo, porque estás haciendo una grabación estéreo, y se te va a abrir esto. Vos no te preocupes en nada. Vos lo único que tenés que hacer ahora es poner la canción como yo lo voy a hacer ahora. Como verás, acá hay un circulito que vos podés mover. Fíjate que es el nivel de grabación. Yo lo pongo a menos 12. Y lo estoy poniendo a menos 12 porque yo prefiero grabar a un volumen más bajo, más conservador, y no que sature. La saturación no tiene vuelta atrás. Lo grabaste saturado, no sirve más para nada. Y después, el de reproducción lo estoy poniendo a menos 6. Entonces, lo único que queda por hacer ahora es largar la canción que vos ya previamente escuchaste. Es decir, vos ponés la canción previamente y andá moviendo el cosito este como que pegue acá en menos 12. No lo dejes pasar de menos 12. Después, en cualquier caso, le subimos el volumen, ¿no? Pero no le subas el volumen para que te sature. Entonces, lo único que ahora tenemos que hacer es apretar Rec y largar la canción. Bueno, eso es suficiente. Vamos a frenar la grabación. Entonces, acá tenés para hacer más grande, más chico. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a cliquear, lo vamos a sostener el clic, vamos a pintar de azul y delete. Listo, ya le sacaste lo que no te sirve. Volvés de nuevo a las lupitas y lo haces más chiquito de nuevo. Esto soy yo hablando al final. ¡Chao! Entonces ahora te quedó muy bajo. Vamos a escuchar cómo quedó. Vos fíjate que está muy bajo porque está picando en menos 18. Entonces vamos a hacer doble clic para seleccionar la pista. Vamos a efecto, volumen y compresión, amplificar. Y vos fíjate que dice nuevo pico de amplitud 0 dB, que es súper respetable. Pones a aplicar y ahí te lo subió a 0 dB. Entonces lo vamos a escuchar nuevamente ahora con el volumen a 0 dB. Como verás, tiene un rango dinámico hermoso. ¿Qué es el rango dinámico? Yo te lo voy a mostrar. El rango dinámico es la diferencia entre esto bajito y esto súper alto. Es la cuenta de eso. Vos cuando comprimís, lo que haces es que esto bajito se ponga a la misma altura que lo más alto. Entonces, esto es una canción con rango dinámico, ¿no? Original. Vos fíjate que lo bajito se ve bajito y lo alto se ve alto. Entonces, ¿cómo lo salvás esto? Vas a archivo, exportar audio, exportar a ordenador. Y acá tenés para ponerle el nombre, ponerle lo que vos quieras. Elegí dónde querés guardarlo. Acá está, por default está WAV. WAV es el mismo formato que tienen las canciones en un CD. Está en estéreo. 44100, signed 16-bit PCM. No lo toques esto, y si no está así, ponelo así. Si vos ves que está en mono, bueno, estéreo, 44100. Proyecto completo y selección actual. Es, vamos a suponer que vos grabaste un cassette todo seguido, que tiene 5 canciones en un lado. Entonces, si vos querés guardar canción por canción, vas a pintar la canción que querés guardar y vas a poner selección actual. Entonces te va a guardar solamente esa canción. Si pones proyecto completo, te va a grabar todo. Te va a guardar todo lo que grabaste y después lo vas a tener que volver a meter en el programa para cortarlo. Entonces, vamos de nuevo. Vamos a suponer que yo digo, quiero esta parte nada más. Cliqueo y sosteniendo el clic, elijo. Entonces, cuando yo vaya a exportar y ponga selección actual, me va a guardar solamente esto. No me va a guardar el proyecto entero. Y pones exportar. Donde le hayas puesto que te lo guarde, te va a guardar un archivo que vas a ver que dice .wav, que es el mismo formato de los CDs. Entonces, eso fue todo. Bueno, como verás, aprendiste a conectar el equipo. Ya sabes cómo funciona el Audacity.
en su función básica. Entonces ahora lo que tenés que hacer es, vos ya te bajaste todo el archivo. Entonces lo que para mí sería más simple es que vos grabes de a una canción, de a un archivo. Es decir, pones a grabar una canción en el Audacity, termina la canción, apretás stop, salvás esa canción y empezás con otra. Pues si haces un chorizo de media hora, después tenés que estar cortando y ya es otro paso más para aprender. Y lo que tratamos es de que vayas evolucionando. Es decir, una vez que hayas grabado 4 o 5 canciones, esto que el otro, se te van a venir preguntas a la mente y vas a decir, ¿cómo hago para cortar una canción, esto que el otro? Y ya vas a empezar a evolucionar. Pero yo hoy no te quiero volver loco y alienarte. Lo que quiero es que aprendas rápido. En alguna otra entrega te voy a mostrar cómo reecualizar, cómo sacarle el soplido, si es que lo tiene. Pero eso es más complejo. Primero, mira este video. Ayornate con el tema de familiarizarte con el software. Entendelo, el software está en español. No es muy complejo, no tiene muchas funciones porque es súper básico y es lo justo y necesario. Entonces, yo después de esta entrega voy a esperar un par de meses y después vamos a empezar a hacer videos sobre cosas más complejas. Porque te quiero dar tiempo a que vos aprendas con qué te estás manejando. Si no, te vas a frustrar. Si yo te tiro todo junto, te vas a frustrar. Y no hay más, cosa más horrible que cuando te frustras con algo tecnológico. Eso fue el video de hoy. Espero que lo hayas pasado bien. Si te gustó el video, deja comentarios, seguime, hacerme preguntas y todo eso. Si querés seguirme en Instagram, si querés dejarme donaciones. Bueno, de eso está en toda la descripción. Pero bueno, nos vemos la semana que viene.